Pues nada, señores, aquí estoy esperando al tren de las 4 y 5 en dirección Aranjuez. Aquí no hay nadie, como ya usted, aquí no hay ni Dios esperando al tren regional de las 4 y 5 de la tarde. Por cierto, para volver no hay ningún tren, o sea que tengo que el tren no quiere llegar aquí a estas horas. Y bueno, pues aquí esperando a ver si hoy de casualidad aparece el tren. Se supone que según la Yadi, pues el tren iba hoy en hora. Por allí va a llegar el tren de Valencia a Cuenca y seguiremos por allí, dirección Aranjuez. Este es el chamizo en el que hay que esperar si llueve. Aquí no hay ningún tipo de megafonía ni nada de nada. Aquí sí pasa nadie. Y ahí está el cuadro de los horarios que algún día, alguna vez cumplen. Solo hay muy poquitos trenes y hacia allá está Ocaña, municipio que nunca, mejor dicho, le da la espalda al tren, porque no lo utiliza nadie y casi siempre que cojo el tren aquí no hay ni Dios esperando al tren. Triste, desde luego, muchos pueblos luchando porque les lleguen cercanías o un tren decente, y aquí en la provincia de Toledo, en Ocaña, casi 12.000 habitantes que lo tienen. Esto es la estación de Miraflores de la Sierra. Muy buenas amigos, bienvenidos a Villarrubia de Santiago, una estación que se encuentra en la línea Madrid-Cuenca. Como ven, cuenta con dos vías, una vía sin servicio, y este es el edificio que tiene el apeadero. Ahí lo ven, el estado en el que se encuentra, lleno de pintadas, porque bueno, pues los amigos del spray pues les ha dado. Características de esta línea no cuenta con catenaria y no cuenta con excesivos trenes, pero aún así se sigue manteniendo porque hace un buen servicio público, a pesar de que estas poblaciones necesitarían más trenes también para traer a más vida, así que desde luego está muy interesante. ¿Dónde está situado? Pues, como ya les he dicho, se encuentra en un polígono industrial. Ya sé que aquí mucha gente no nos vamos a encontrar. Pero bueno, desde luego merece la pena darse una vuelta y ver un poquito pues el patrimonio ferroviario de nuestro país. Nosotros aquí en Play Music, en Dani y su cámara, vamos a seguir mostrándote otros muchos lugares en esta jornada de reportaje que tenemos de hoy. Así que no te lo pierdas, porque seguro que todo lo que te vamos a mostrar va a ser de tu agrado. Hasta dentro de un ratito y te sigo contando otras muchas cosas. Thank you.
hotel. La verdad es que no hay mucho que sacar, pero eso sí, el paisaje, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Aquí es el área de espera, lleno de pintadas. Aquí ven, quiero centrarme aquí, miren, fíjense ustedes. Y no hay mucho más que destacar. Esta es la vía.